buenas tardes. Nos han dado una hora para esta sesión. Yo soy aquí el único que entiende muy poco profesionalmente de cuestiones de derecho internacional, jurisdicción universal, por lo cual quisiera empezar simplemente expresando mi admiración por las personas que están en la batalla diaria en esta materia. Prácticamente todo el panel anterior y seguro que hay más haya personas en la sala. No obstante, me gustaría, si me permiten los dos panelistas, abusar de vuestra paciencia para hacer unos comentarios sobre el contexto político, más bien, no jurídico o legal, sino más bien político, de la situación actual en todo lo que tiene que ver con derecho internacional, jurisdicción universal, justicia universal. Yo creo que la jurisdicción universal, que es el tema de esta mesa o de este panel, al igual que conceptos como la justicia transicional y la creación de órganos jurisdiccionales como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional de La Haya, son en gran medida instituciones y conceptos que emanan del sistema de valores occidental, de los fundamentos democráticos que Occidente viene aspirando a convertir en pilares centrales de un orden global civilizado. La victoria de Occidente en la Guerra Fría, el estrepitoso colapso de la Unión Soviética y el descrédito de los derrotados totalitarismos del siglo XX dieron un ímpetu adicional a la visión de un mundo basado en la legalidad y el derecho internacional. Si América, Estados Unidos, salió mal parada en su guerra en Irak, fue más por la ilegitimidad de su asalto al Estado iraquí que por el fracaso de sus ejércitos. La pregunta fundamental en estos días es, en mi modesta opinión, esta: ya que los conceptos que están a debate en este Congreso emanan esencialmente de esa hegemonía política y económica de Occidente en un mundo globalizado, ¿qué opciones tienen estos conceptos e instituciones de prevalecer cuando el equilibrio global de poderes cambia y potencias como Rusia y China, indiferentes o radicalmente opuestas a conceptos de justicia y jurisdicción universal, ganan terreno en perjuicio de un Occidente en declive económico y con su sistema económico liberal en una profunda crisis ética y sistémica? Parte de esta red de nobles conceptos e instituciones de una justicia sin fronteras, sustentada por la euforia de un Occidente hegemónico, es también, de alguna manera, el derecho o la obligación de proteger a civiles maltratados por sus dictadores. Eso pudo hacerse en los Balcanes, en un momento del auge del poder norteamericano, sin el aval de las Naciones Unidas, dicho sea de paso, pero hoy, cuando nos acercamos al número de 200.000 muertos y millones de desplazados en la guerra civil de Siria, tanto la obligación de proteger como el sistema de justicia universal han caído en un absoluto parálisis. El veto de Rusia y China, junto a la pérdida por parte de Occidente de sus propias convicciones, son una explicación posible. Pero no se trata solamente de una dicotomía entre Occidente y los emergentes regímenes autoritarios. Se trata también de las contradicciones en el seno del propio Occidente. Ni republicanos ni demócratas en América han jamás sufrido de un exceso de amor por la justicia universal, y en absoluto se les podría definir como grandes amigos del Tribunal de La Haya. Y ni remotamente podríamos imaginarnos a un líder o ejecutivo o militar norteamericano sentado en el banquillo de La Haya por el montón de crímenes de guerra en Irak y Afganistán, con drones o sin ellos. Tampoco nos podríamos imaginar a rusos y chinos o británicos o incluso holandeses o franceses en ese mismo tribunal. Se trata, en definitiva, de una visión noble de justicia universal secuestrada por los imperativos de equilibrios de fuerzas a nivel global. Eso explica el resentimiento en África contra la Corte Penal Internacional, un instrumento, según ellos, para disciplinar a los líderes africanos, no a los criminales de guerra en Occidente. Y esta también es la cuestión de instituciones y agencias de la,
de la ONU, como puede ser el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. Desafortunadamente, las nuevas reglas, en realidad, las nuevas reglas de derecho internacional, se aplican solo a aquellos países que no son potencias mundiales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se habría atrevido a poner a Rusia en el banquillo de los acusados por devastar Grozny, la capital de Chechnya, o a China por reprimir brutalmente al pueblo de Tibet y a la minoría musulmana uigur. En su primera visita a Beijing, de hecho, la secretaria de Estado en ese momento, Hillary Clinton, dejó en claro que cuando se trata de China, el orden y la estabilidad están encima de los derechos humanos. Uno no se mete con sus banqueros, dijo, ya que China, como sabéis muy bien, es la que financia las guerras de Estados Unidos. De hecho, financia el Pentágono, sin más. De eso se trata. Tampoco es concebible que Estados Unidos o Gran Bretaña hubieran sido convocados a dar explicaciones ante la Comisión de Ginebra, compuesta por algunos de los abusadores más brutales del mundo, por las bajas masivas que infligieron a civiles en Irak y Afganistán. De la misma manera, los cientos de víctimas civiles del bombardeo masivo de la OTAN en Serbia en 1999 permanecerán por siempre anónimos. Es un defecto importante del sistema de derecho internacional que la aplicación de los principios sublimes de la justicia universal deba ser condicionada por el equilibrio global del poder político. Y lo mismo podríamos decir sobre la cuestión de la jurisdicción universal, lo que se habló en este Congreso por el cambio de las leyes en España, sin lugar a duda tiene que ver con esos condicionamientos políticos, con consideraciones de realpolitik, que al final prevalecen sobre los conceptos nobles sobre los cuales esta civilización está asentada. Y el equilibrio o la posibilidad de aplicar la justicia a secas también es un problema en todo lo que tiene que ver con la justicia transicional. Aquí se habló de Colombia, del proceso colombiano. De repente, como veis, el paladín de la justicia no es otro que el propio Uribe, lo hemos visto aquí, porque él es el que dice que no hagan paz sin impunidad. Y el que está haciendo el proceso de paz es el que posiblemente llegará a alguna fórmula que no es la aplicación plena de la justicia. Y la cuestión es siempre, ¿dónde está ese equilibrio? Y también ese equilibrio podría someterse en algún momento a condicionamientos políticos o a lo que podría llamarse una contextualización sociopolítica de la justicia. Yo creo que no quiero ocupar más tiempo, pero pensé que, no estuve ayer porque tenía otras cosas y no sé si este tipo de reflexiones o esta perspectiva, no profesional, sino simplemente histórico-política, ha tenido presencia en estos debates y quisiera que simplemente hacerla porque creo que la política hace y deshace. Frecuentemente deshace más que hace, pero en este caso es un elemento que yo pensaba que tenía sentido lanzarlo al aire, ¿no? Y me permito ahora introducir a nuestros dos panelistas. El tema es el papel de la jurisdicción universal como elemento de integración político-social y la seguridad jurídica para la sociedad. Y tenemos con nosotros a dos panelistas. Uno es Ariel Dulitsky, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas desde 2010. Es profesor del consultorio jurídico, director del consultorio de derechos humanos y director de la iniciativa latinoamericana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Trabajó como asistente ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue director del programa latinoamericano del Grupo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, actualmente de Derechos Globales, y director coejecutivo del Centro para el Derecho Internacional y la Justicia. El tema de su presentación, ¿es usted, no? Sí. Porque no aparecen nombres, ¿sí? No. He girado a la izquierda, bueno. Siempre.
El título de su presentación será Identificando actores y cuellos de botella de la jurisdicción universal. Bueno, y para mí dos preguntas que tienen que ver más que lo que yo decía con el elefante en la sala. Posición de Israel frente al ejercicio de la jurisdicción universal en relación a España con los casos que se investigaron en la Audiencia Nacional, Gaza, plomo fundido, etc. Y la otra, ¿tiene el Estado de Israel legitimidad para violar sistemática y generalizadamente los derechos humanos del pueblo palestino? ¿Qué piensa del derecho al retorno de los millones de refugiados palestinos garantizado por la resolución 194 de las Naciones Unidas? En lo que se refiere a la primera pregunta de posición frente al ejercicio de la jurisdicción universal, yo estoy de acuerdo en que la jurisdicción o la justicia universal, tal y como se aplica por herramientas no nacionales, ¿no? Digamos, el Tribunal de la Haya, etcétera, tiene condicionamientos políticos muy serios, ¿no? El presidente de Sudán, Bashir, pues por el genocidio de Darfur, pues durante largos años no se le podía tocar hasta que los chinos no le quitaron el apoyo y el veto en el Consejo de Seguridad, por lo cual el Tribunal de la Haya es un instrumento del Consejo de Seguridad, de hecho es un brazo del Consejo de Seguridad, y ahí, pues claro, los cinco miembros, a ellos no se les puede tocar y a sus clientes tampoco. Así que hay unas limitaciones y por eso la jurisdicción universal a través de países o naciones, eso llena ese vacío. Y al cerrarlo, y con estas cosas que hemos hablado, con estas limitaciones, que pues de hecho sofocas el concepto. Por una parte está muerto, o no muerto, pero sí muy condicionado por cuestiones políticas, y por otra parte ya le vemos que llega a sus límites. Por lo cual, en principio, yo no soy contrario a la cuestión de la jurisdicción universal. Es importante desarrollar su legitimidad nacional, por eso planteé esa pregunta, porque si no interesa, pues eso también influye en el comportamiento de los parlamentos. Y dice, bueno, mire usted, esto con esto no gano ni pierdo elecciones, o no le interesa a nadie, porque yo me voy a meter ahora con nadie. Por lo cual, si no percula dentro de los tejidos sociales y culturales, pues también pierde su... la única cuestión que a mí, en referencia a Israel, pero eso sería francamente un seminario separado, créanme, porque es muy complejo. Yo no sé suficientemente, por ejemplo, cuáles son en guerras asimétricas, que son el tipo de guerras que se llevan hoy. Hoy las guerras interestatales prácticamente han desaparecido. Ya veremos, Putin nos enseña que pueden reaparecer. Y los chinos en el este, en Asia, nos enseñan que pueden reaparecer. Pero en los últimos años no hemos visto que el modelo es de guerras asimétricas. El agente no estatal, ¿tiene algunas responsabilidades en términos de, pues por lo que veo no tantas? El que las tiene más es el Estado de Derecho y sus agentes, sus oficiales, su ejército, pero parece que los demás pues son menos responsables. Y es ahí donde a la guerra asimétrica, si no es necesario aplicarle una justicia asimétrica, ¿no? Porque no creo que exista. Y ese es el problema de operaciones como Gaza, plomo fundido, etcétera, pero en principio y genéricamente yo soy absolutamente favorable al concepto. Pero lo que hemos hecho aquí es, cada uno a su manera, de su perspectiva, es explicar su extensión y su potencial de extensión y dónde está acotado por distintas condiciones. La otra pregunta era si tiene el Estado de Israel legitimidad para violar sistemática y generalizadamente los derechos humanos del pueblo palestino. Pues no tiene ese derecho. Tiene que hacer todo lo posible para que este conflicto llegue a su fin y haya una solución de dos estados, porque fundamentalmente
Estoy de acuerdo que a lo largo de los años de la ocupación se están violando derechos humanos y frecuentemente de una forma brutal. Pero en la raíz del problema hay una cuestión política que hay que resolver. O sea, no, el día a día es un problema de derechos humanos, pero el fondo del problema es una cuestión política que hay que resolver. Y no es que no se haya intentado. Por eso decía yo que entrar en el tema sería ahora ir, por ejemplo, menciona usted en la pregunta si Israel acepta el derecho de retorno de los millones de refugiados palestinos garantizado por la resolución 194. Cuando la resolución 194 apareció en los años 50, por cierto, no es una resolución vinculante, es del capítulo 6, no es del capítulo 7, es de la Asamblea General, lo cual no es vinculante, no es del Consejo de Seguridad. Pero digamos que es vinculante. Cuando el 194 aparece, el mundo árabe en su totalidad, incluyendo los palestinos, la rechazan. Israel, en la cumbre de Lausán, inmediatamente después de la resolución, propone el retorno de 100.000 refugiados. Y eso es rechazado por el mundo árabe en aquel entonces. Y por eso yo pensaba, cuando hablamos aquí de esta mesa, que tiene sentido ver el contexto político de las cosas, ¿no? Y el contexto histórico. La historia es lo que es. Y cuando se pierde una oportunidad, no siempre vuelve de la misma manera más tarde. Aquella oportunidad existía en los años 50. Y después el devenir de la vida, de los procesos, de la historia, llega a tal punto que después se acuerda y dice, ahora queremos el 194. Pero el 194 se rechazó en su tiempo y hubo una propuesta de retorno de 100.000 refugiados. En ese entonces no había millones, había 200.000, eso es lo que había. Así que hay que ver las cosas en su contexto. Y también aquí la solución será inevitablemente política, porque hay que ver también el movimiento de refugiados a través del planeta. Siempre han vuelto refugiados cuando hubo una contienda cruel de largos años con muchas víctimas. Siempre han vuelto a su hogar. No estoy seguro. Miren lo que es el mapa de Europa más bien Europa del Este, ¿no? Y los Balcanes, cómo las fronteras cambiaron y el que nació en Bosnia de repente aparece como ciudadano de Montenegro o lo que sea. O sea que hay que buscar una solución política, una satisfacción moral, una compensación moral. Yo sería muy favorable a que llegue el día en que un primer ministro israelí suba al rostro ahí del Parlamento y pida excusas y reconozca los crímenes del pasado y así podría... Eso sería una compensación moral, puesto que los palestinos mismos, en la pregunta suya, implícitamente aparece que los palestinos quisieran. Pues yo le digo, con conocimiento de causa, que ningún líder palestino serio exige hoy el retorno de los palestinos. Exige un retorno simbólico, un reconocimiento del derecho sin su aplicación. Exige un reconocimiento de la culpabilidad. Esa es la compensación moral, porque y desde luego una compensación económica, pero no una compensación de retorno, es fuera de lugar incluso desde el punto de vista de los palestinos, ya no diría yo de los israelíes. Eso es un entramado muy complicado que tiene una solución política compensaciones de tipo moral, económico y otros. Eso es. Gracias.